la ONU hizo un llamado, creo que hay que entenderlo, urgente, a hacer donaciones y recaudar 397 millones de dólares para asegurar la ayuda humanitaria que necesitan casi 5 millones de sirios a quienes les hace falta refugio, atención médica y alimentos tras el sismo. En Turquía, familiares de los que aún están bajo los escombros exigen el rescate de sus seres queridos. Y en Siria, cientos de niños quedaron huérfanos tras el terremoto. Muchos llegaron gravemente heridos a los hospitales, pero se han recuperado. Sin embargo, hay riesgo de que les sean amputadas extremidades por las fuertes lesiones. El niño quedó huérfano, perdió a sus padres y hermanos, perdió a toda su familia en la ciudad de Harim. Tiene 3 años, salió de los escombros luego de 40 horas. Gracias a Dios por todo. Está en riesgo de que le amputen sus extremidades inferiores y sufre de daños en órganos internos.